Una mezcla familia y comience al señor Nando.
familia, bienvenidos a la Remember Session. Bueno, familia, el personaje que viene a continuación no necesita presentación, así que no lo voy a presentar, pero cabronazos, de parte, y creo y estoy seguro que hablo por los dos, por el señor Pastor y un servidor, y nos alegra un montón poderlo decir en nuestra sala con nuestra gente, y después de tantos años, a este pedazo de cabrón, de este hombre y de disc jockey, le debemos un montón, familia, somos de su escuela, es como nuestra ascendencia y lo queremos un montón, familia, ¡Nando Disc Control! La ventaja de las fiestas Remember es aquella frase que se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Han habido tres épocas históricas que han marcado en la ciudad de Barcelona un antes, un durante y un después. Como esto es una fiesta que evoca el recuerdo, es una fiesta directamente evocada desde mi cerebro pasando por mi puta polla hasta vuestro corazón, hoy tendremos tres momentos épicos, históricos e importantes que dijeron que el infierno empezaba en Barcelona y que nuestra vida era máquina, máquina o muerte. Empecemos la historia por atrás. Esto va dedicado a un montón de hijos de puta y de amigos míos que estuvieron en un local llamado Megatron y que hicieron que mi vida fuera mucho más fácil. I am the voice of Mega DJ. It's the moment of the Megatron. Especialmente dedicado a este par de hijos míos, descarriados y cabrones, que se llaman Pastis y Buenry, y a la buena gente de los parquesianos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que empiece la fiesta! Katie Purple Trade, 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 Katie Purple Trade,
pasha, 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 pasha. Stop.
perdonar, pero he cometido uno de los fallos habituales que se cometen cuando se viene a una cabina y en vez de no tener los platos como los tengo en casa, que tengo uno a la izquierda, uno a la derecha y uno adelante, hay dos a la izquierda y dos a la derecha. Sin querer, he quitado de la derecha. Os pido perdón. Estábamos aquí. A ver si vosotros ponéis los platos como Dios manda. A ver si alguien pincha más rápido que él. ¡Lo dudo! ¡Vamos a demostrarle que aquí la liamos un puñado! ¡Familia, el tío Discontro! ¡La puta bomba! ¡Está todo demostrado, Nando Discontro! We'll be right back.
aire. ¡Arriba! ¡Esa fiesta! ¡Porque cielo! Que hace unos meses los hijos de puta estos que hacen esta mariconada que se llama tecno progresivo, que eso es música para maricones, pero os acordaréis, amigos míos, que hemos estado durante casi medio año padeciendo un puto disco en el que había un puto pato de los cojones. Estaba claro que el pato lo tenía muy mal, porque antes que el puto pato, y aunque fuera de su misma familia y viviera en el mismo sitio, teníamos un gallo en un puto gallinero. Acordado, salida 15, Ronda de Dal. Disco 8, Barcelona. Les gargareo con mi amigo el gallo. Y mi amigo, el otro amigo, el calvo. ¡Levántense! Bienvenidos, Revival en Parque. Cualquier tiempo pasado fue jodidamente mejor. ¡Arriba, familia! Tam 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 tam
people what I have to say. Por la I. No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no,
si acertamos ya, ¿eh? Una casita. ¿Y qué casita es? A ver, que lo ponen fácil. Empieza por la U. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Luciérnaga! ¡Luciérnaga! ¡Una leche! ¡Luciérnaga! ¡No empieza por la U! ¡Empieza por la U! ¡No, no! Amigos, último y tercer intento. Si no acertáis, plegamos, ¿eh? No podemos estar aquí toda la noche esperando a que acertéis. Atentos a la pista, que la letra es muy fácil.